Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Estamos en las instalaciones del Colegio de México con el doctor Sergio Aguayo para platicar acerca de las autodefensas y en este caso en particular de Michoacán. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Un placer. ¿Por qué se está viviendo en este momento la violencia de esta manera, de esta magnitud en Michoacán? Por un factor nuevo, la gente se hartó y se rebeló. En el 24 de febrero del 2013, un pueblo, La Ruana, se decide a lanzarse contra los Caballeros Templarios, el cartel, y se desencadena un movimiento que nadie anticipaba. Ciertamente el gobierno federal fue tomado por sorpresa, y a partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos porque tuvieron un avance muy rápido por varias razones. Primero, por la legitimidad. Inmediatamente obtuvieron la simpatía de un buen número de sectores, de la mayoría de los mexicanos, de acuerdo a las encuestas, porque es gente agraviada, agraviada por la violencia y agraviada por un Estado inepto y omiso, no solo el de Michoacán, sino también el federal. La segunda razón por la cual recibieron tanta simpatía es por el éxito. Nada impacta más como el éxito, y crecieron de una manera espectacular. Ellos dicen que adquirieron las armas con sus propios recursos. Vamos a creerles, por lo pronto tienen el beneficio de la duda. ¿Pero hay armas también de grueso calibre, de uso exclusivo del ejército? Por supuesto, pero vamos, en México sobran armas. Somos vecinos de Estados Unidos y nos inundan con armamento de todo tipo. Aquí en la Ciudad de México, vaya a Tepito y compra lo que quiera. Y se lo llevan a su casa incluso. El cuerno de chivo, el Barrett 50. Pero la tercera razón por la cual crecieron tanto es porque el gobierno federal desarrolló una política de ambigüedad muy pragmática. Dijeron, vamos a esperar a ver qué sucede. Y al tolerarlos, al acompañarlos, al no atacarlos ni desarmarlos, la percepción generalizada es que el gobierno federal los está respaldando, o cuando menos no los está combatiendo. Y pues en noviembre del 2013, el gobierno federal toma una decisión, un parteaguas en el conflicto, porque ocupa militarmente Lázaro Cárdenas, el puerto, que ya estaba controlado por los templarios. Con eso cierra la pinza. Y en enero de este año, hace unas semanas, avanzan los autodefensas para acercar a Patzingán. El cerco ya está casi completo. En consecuencia, estamos ante un hecho inédito y la atención mundial y nacional están en Michoacán porque está sucediendo algo novedoso. Un cartel está a la defensiva. Y no está la defensiva por las fuerzas del Estado mexicano, sino en primer lugar por la rebelión de una sociedad harta de ser explotada y asesinada. Ahora, en esta ambigüedad hay muchos que dicen son autodefensas, otros dicen son grupos paramilitares, hay que hacer la distinción entre policías comunitarias. ¿Qué cáliz le dan ustedes? Mire, están en la ilegalidad, por supuesto, pero en México y en el mundo hay una larga tradición de aprovechamiento gubernamental de estas fuerzas espontáneas, o no tan espontáneas, depende quién lo juzgue, para encuadrarlas. Y Benito Juárez en 1861 creó los famosos rurales. Luego, después de la Revolución,
se crean los defensas rurales. En Guerrero ya existen policías comunitarias que están legalizadas. En el caso de las autodefensas michoacanas no están legalizadas, no están encuadradas en ninguna ley. Hay un entendimiento pragmático con el gobierno federal, a eso me refería. Es un entendimiento basado en la ambigüedad y el pragmatismo. El gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, las tolera porque le conviene. Y las autodefensas le dan tributo verbal a las fuerzas federales porque les conviene. Pero el hecho es que ambas están patrullando juntas, que se están apoyando. Sí, están trabajando. Están coordinadas. No tienen el mismo mando. Hay dos mandos separados, pero es evidente que hay una coordinación entre ellas. Porque el objetivo es desmantelar a los templarios. Las autodefensas piden las siete cabezas principales. Como una condición, ¿no? Es el símbolo. Piden el desmantelamiento de la estructura criminal. Vamos, lo que sucede es que para el público en general, identifica los procesos sociales con personas. Morena es Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es Javier Sicilia, las autodefensas son el doctor Mireles. Hay una necesidad de asociarlas. Y lo mismo pasa con los carteles. El cartel de Sinaloa es el Chapo Guzmán. En el caso de los templarios es la Tuta Nazario. Hay esa petición, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de que se desmantele la estructura criminal y sea sustituida por un Estado diferente. ¿Y el Estado es lo suficientemente fuerte para decir, ok, vamos por esas siete cabezas, o en qué momento puede marcar esa distancia con las autodefensas y decir, ustedes están en la ilegalidad y hasta aquí va a ser su trabajo? Vamos, siempre en la historia hay un viejísimo debate sobre qué fue primero, algo así como el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, la realidad o la ley? ¿O la ley o la realidad? Hay una interacción permanente. A veces la realidad se adelanta a la legalidad. Le pongo un ejemplo clásico. Antes de la Revolución Francesa, la tortura estaba legitimada y se ejecutaba torturando. Se sacaban las tripas, se quebraban los huesos y se ponían en una rueda. La Revolución Francesa establece la guillotina de manera ilegal. Simplemente dice, vamos a ejecutar a todos cortándoles la cabeza, porque es un acto humanitario. Ya luego se legaliza. Aquí lo que estamos viendo es una reedición de una historia milenaria, en la cual una realidad que está fuera de la ley va a obligar a que el Estado responda con algún tipo de norma. ¿Cuál? No lo sabemos, porque Michoacán forma parte de una guerra más compleja, con diferentes escenarios, y el desenlace que veremos en Michoacán, que en mi opinión es la derrota de los templarios, en unas cuantas semanas o meses. ¿No la migración hacia otros estados? El desmantelamiento en Michoacán, porque a veces la gente o alguien en el auditorio le gustaría creer que basta con que detengan a la Tuta para que se resuelva el problema. No es así. No sabemos qué vaya a suceder, cómo vaya a evolucionar. Ciertamente, sí estoy convencido que si se mantiene la ofensiva y la coordinación entre autodefensas y gobierno federal, el desmantelamiento de los templarios en Tierra Caliente, Michoacán, es un hecho. Después de eso, pues platicamos de aquí a dos semanas, un mes, porque las crónicas de la guerra no se escriben cuando la guerra está librándose, cuando las batallas están librando. Ahora estamos viendo la batalla de Apatzingán. Cuando termine podemos hablar entonces de lo que pasa en Tamaulipas, Sinaloa u otros frentes. El presidente Peña Nieto fue cuestionado respecto a si dejó crecer
esta situación y si en algún momento, con esta sospecha de que pueda haber efecto cucaracha, la Secretaría de Gobernación está diciendo, bueno, son 8 entidades las que estamos tratando de blindar. Sin embargo, esta situación de ambigüedad se puede dejar crecer y poner al Estado en una situación de Estado fallido, en gobernabilidad. Algunos hablan de guerra civil. ¿En qué situación se puede caer? Mire, no es posible hacer una afirmación tajante para todo el territorio. Somos un país gigantesco. Para que el auditorio se dé una idea, la India con 1.100 millones de habitantes es solo México y medio, 3 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 112, 113 millones en 2 millones de kilómetros cuadrados. Nuestro territorio es gigantesco. Por tanto, no se puede hacer una afirmación generalizada. El Estado mexicano es débil, muy débil. No solo por Peña Nieto, sino por una historia que no tengo el tiempo de contar, pero es uno de los momentos más débiles de la historia del último siglo. Pero no en todas las regiones es igual. Michoacán no es Yucatán, ni Baja California. Hay que regionalizar el análisis dentro de estas grandes enunciados. Por supuesto que Peña Nieto quiere recuperar, fortalecer al presidencialismo, a sí mismo y luego al Estado. Pero bueno, eso es lo que él quisiera, pero México es una suma de intereses institucionales y poderes fácticos que no van a entregar su poder fácilmente, como lo estamos viendo en Michoacán. Van a pelear todos. La zona de Guerrero, por ejemplo, también tiene una historia, una tradición de policías comunitarias en Veracruz. ¿Se puede llegar al extremo que se llegó en Michoacán, en otros estados donde también opera el narcotráfico, etcétera? Como enunciado general, estamos viendo lo que algunos habíamos anticipado. Un crecimiento de la insurgencia ciudadana que toma múltiples manifestaciones. Un grito de hartazgo en contra de gobiernos corruptos e ineptos, de carteles que nos extorsionan, del desorden, de la corrupción. Michoacán es una forma muy concreta que se dio en una región muy rica. No necesariamente va a suceder lo mismo en el Estado de México, en el Distrito Federal o en Tamaulipas. Lo que sí podemos generalizar, lo que sí afirmaría, es que Michoacán está lanzando el mensaje de que el Estado no nos va a dar ni paz ni honestidad, que la tranquilidad y el buen gobierno nos lo tenemos que ganar los ciudadanos, exigiendo día con día a las autoridades de todos los colores, en todos los estados, en todos los rincones, que hagan el trabajo para el cual fueron elegidos, se propusieron ellos mismos. Vamos, nosotros no los sacamos de su casa. Ese es el gran drama en el que estamos inmersos en este momento. Michoacán sacude porque regreso a mis comentarios iniciales. En unos cuantos meses, 10.000 gentes se armaron y están derrotando a un cartel que había subyugado por la corrupción, la ineficiencia, al gobierno de un estado, y había frenado el poder de un presidente michoacano, Felipe Calderón. Para colmo. Vamos, él inicia la guerra en Michoacán. En su estado. El operativo Michoacán inicia diciembre del 2006. Fracasó. Vienen unos empresarios limoneros, aguacateros, y levantan un movimiento de 10.000 gentes armadas, o 5.000, pongamos. Es lo que dicen ellos, 10.000. Pues llama la atención. Y me parece que en una buena parte del territorio está registrándose el hecho. Nadie nos va a dar la tranquilidad y la honestidad que no nos ganemos. Tenemos que hacer una pequeña pausa a regresar. Y al regresar vamos a seguir platicando con el doctor Sergio Aguayo. No le cambie. Cuando el 80% tenemos miedo de salir a la calle o modificamos nuestros hábitos por miedo, estamos en un país que no está funcionando.
gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con el doctor Sergio Aguayo. Le preguntaría si México se está encarrilando hacia la colombianización en Michoacán. Es totalmente diferente. Nada que ver, aunque sí hay algunas similitudes. Hay que entender que el negocio de la droga en la cuenca del Caribe lo controlan grupos mexicanos. Han sido extraordinariamente exitosos. Incluso ya los mexicanos marcan la pauta a los colombianos. Ahora, quienes están, se ha invertido lo que sucedía en los años 70, cuando inicia la utilización de México como corredor para llevar cocaína a Estados Unidos. Ahora México es el que... Entonces los colombianos contrataban a los mexicanos, ahora nuestros capos contratan a los colombianos. Por tanto, es una situación radicalmente diferente, por muchísimas razones que no sé si tenga el tiempo de explicar, pero que ponen a el poderío de los carteles mexicanos a un nivel con pocos precedentes en el mundo. Por eso la preocupación de Estados Unidos y la manifestación de querer ayudar y de decir, estamos preocupados, no es tan grave, pero vamos a meter ahí nuestra cuchara. Estados Unidos en estos momentos es una potencia en retirada que no sabe cómo incorporar los acontecimientos en México y en la cuenca del Caribe. La seguridad es tal vez el talón de Aquiles, de Washington, porque no acaban de diseñar una política que sea adecuada para enfrentar un fenómeno sin precedentes, porque, reitero lo obvio, somos frontera. Estados Unidos no puede hacer en México lo que hace en Honduras o Colombia, porque inmediatamente tiene repercusiones en su territorio. Lo que diría es, como enunciado general, es una de las grandes debilidades de la estrategia gubernamental ha sido la indiferencia hacia el factor externo. La violencia en México solo se entiende incorporando variables externas. Colombia, las revoluciones, las guerras en Centroamérica de los 80s, las modificaciones que hay en la política de Washington a partir de que declaran la guerra al narcotráfico en 1986, la instalación de radares, la capacidad enorme que han tenido los grupos mexicanos para controlar desde el punto de abastecimiento de la droga en Colombia, Perú, Bolivia, hasta las calles de Chicago, de otras ciudades. Han logrado crear un imperio económico sin precedentes en el mundo de la droga, porque dominan todo el circuito de producción a consumo. La tasa de ganancia es extraordinaria. Si usted traslada un kilo de Colombia a México y se juega 10 años de cárcel, pues ya se ganó los miles de dólares que alimentan este embudo que lleva al consumidor estadounidense la droga que consumen, con una hipocresía infinita. Ahora está pasando el lobo de Wall Street. Invito al auditorio, cuando puedan, que la vean. 40 minutos de las 3 horas consumen cocaína. Y luego nos vienen a decir que nosotros nos encarguemos de frenarla. Barack Obama acaba de declarar que la venta de marihuana en Colorado y Washington es un experimento digno de ser observado. Y en Michoacán están muriendo miles de gentes, han muerto por la producción y el contrabando de marihuana, cínicos, y ahí nuestro gobierno lo que muestra es la sumisión del vasallo, la incapacidad para adoptar una política que ponga primero el interés de los y las mexicanas y después el de los consumidores de Estados Unidos. En el Distrito Federal se está abriendo esta ventana, esta oportunidad para debatir la legalización de la marihuana dentro del Distrito Federal. ¿Tendría sentido? Yo estoy totalmente a favor. Y aclaro, no la consumo.
porque soy de la generación de la Cuba Libre y el danzón, no por otra, no por otra razón. Cuando crecí no era común. La probé una vez, pero no la marihuana, el hashish en Afganistán. Una sola vez casi me moría. Y a partir de ahí dije, esto no es lo mío, simplemente yo no le hago estas cosas. Bueno, soy demasiado reprimido, inhibido, qué sé yo. Soy parte de otra generación, ya estoy de la generación 68, pero estoy totalmente a favor. ¿Y sería sano la promoción de, por lo menos, sentar el debate aquí en el Distrito Federal y ponerlo a discusión a nivel federal? Me parece que es indispensable que se replantee esta política absurda del avestruz vasallo, porque eso es lo que es nuestro gobierno federal, que es incapaz de levantar, como José Mujica en Uruguay, es incapaz de levantar la cabeza y decir, si ustedes ya la están vendiendo, la están produciendo, la están regulando, están cobrando impuestos y todavía nosotros les estamos haciendo el juego, bueno, están para gobernar a los mexicanos, no para ser procónsules de Washington. En este primer año del gobierno federal, ¿cuál es su evaluación? Mucho mejor que el de Calderón en el tema de seguridad. Llegaron con algunas ideas claras. Primero, una ventanilla única con Estados Unidos. Segundo, una mayor coordinación entre las dependencias. No estaban peleándose porque Calderón controlaba todo y no dejaba que se coordinaran, y no se coordinaban, se sacaban los ojos cuando se veían Medina Mora y Genaro García Luna. En este gobierno se están coordinando mejor. La prevención es un acierto, aun cuando algunas políticas uno las ponga en duda. No todo es acertado, por supuesto. Lo externo lo están descuidando. Lo de la gendarmería es una broma que no acaba de cuajar. Ojalá, una ocurrencia, no es broma, es una ocurrencia el presidente. ¿Fallida desde la raíz en la concepción? Ah, sí, sí, fue una idea. El presidente fue a París, según me cuentan, y se entusiasmó con la gendarmería francesa, y tiene lógica, pero vamos, uno no se puede crear una corporación policíaca por decreto, lleva años, y bueno, el primer año fue un derrapón terrible, porque ¿de dónde sacaban los 10,000 efectivos? Empezaron con 10,000, un año y medio después, en julio, van a tener 5,000, si bien les va. ¿Y si hay coordinación entre las propias? Claro, eso sí está mejorando, debo decir. Y está mejorando la efectividad de la Marina, el Ejército. Ya eran la Policía Federal, la Procuraduría General de la República. Es decir, sí hay mejorías, aun cuando es obvio que no se noten porque son demasiados años de indolencia, de ineficiencia, de corrupción, de dejadez. En fin, ha sido un desastre la política de seguridad hacia los carteles. ¿Y en materia de derechos humanos? Mire, ahí la gran tragedia es la banda de simuladores que, como el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que gastan presupuestos sin comprometerse con las víctimas. Tenemos una burocracia alimentada con dinero federal que no cumple con su trabajo. El doctor Sergio Aguayo tiene varias líneas de investigación, publica en varios medios, tiene participación en radio y en televisión, libros publicados también en estos dos sentidos, pero quisiera preguntarle, ahorita va hacia Harvard, ¿cómo nos va a estar ayudando desde allá? Mire, yo tengo 40 años estudiando la violencia, desde múltiples aspectos. Bueno, nací y crecí en la violencia, debo decir, en un barrio de Jalisco. Entonces, es un fenómeno que he intentado comprender. El curso que voy a impartir en Harvard es el mismo que voy a impartir en el Colegio de México en el otoño. Las raíces estructurales de la violencia en México, poniendo el acento en el extranjero, en Estados Unidos, Colombia, la cuenca del Caribe. Como parte de una investigación más amplia que busca establecer cuáles son los factores al interior de México, cuáles son los factores externos que han alimentado esta violencia que nos avasalla y nos
altera la existencia a la mayoría de los mexicanos. Cuando el 80% tenemos miedo de salir a la calle o modificamos nuestros hábitos por miedo, estamos en un país que no está funcionando. Y es una buena extensión el ejercicio del periodismo, no solamente por la tradición y la herencia con su papá, sino también usted mismo a la hora de estar comunicando los medios de comunicación. No, para mí es un ejercicio que me revitaliza, porque cada semana tengo que aterrizar en unas cuantas párrafos lo que estoy pensando, un ángulo, por supuesto. Y la retroalimentación que recibo de muchísima gente me ayuda a entender mejor el fenómeno. Avaricia. La de los Caballeros Templarios. Envidia. Ay, la que yo tengo por cuando observo otros países. Ira. Lo que me provoca observar la corrupción y la ineptitud de algunos de nuestros gobernantes. ¿Gula? Bueno, esa es la tentación que debo controlar cada mañana cuando, o cada noche o cada sentada frente a los alimentos. ¿Lujuria? Ay, lujuria son las lágrimas que derramo como los caballos viejos cuando veo una mujer guapa. ¿Pereza? Pues cuando veo un buen partido de fútbol, entonces dejo que la pereza me invada. Soberbia. La que tengo que combatir cada mañana para recordarme que la verdad hay que conquistarla cada día. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Galería BP. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.